Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Good It's good to evening. have you here, my dear participants. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hello. Good evening. I'm very glad to have you here, my dear very participants. Good. Okay, for tonight, we are going to continue with the class, and we are going to advise that the platform, unfortunately, is not working properly. So we will be able to continue until it's been repaired. We expect that this can happen during the weekend, okay? Un breve anuncio, ¿verdad? La plataforma, lastimosamente, como ustedes saben, ha tenido una pequeña falla, ¿verdad? Los compañeros de tecnología ya están trabajando en ello para poderla resolver de la mejor manera posible durante el fin de semana, esperamos. Entonces, esta noche no voy a poder hacer la conexión que tradicionalmente hacemos, ¿verdad? Para mostrarles el tema en el que vamos a trabajar, pero indudablemente todas presentaciones y todos los materiales adicionales que se han diseñado están estrictamente vinculados con la plataforma y en cuanto esté bien, ¿verdad? Igual que ayer lo hicimos, vamos a regresar, ¿verdad? Para que ustedes puedan escuchar. Más bien verificar, ¿verdad?, el nivel de avance que se ha tenido en la plataforma. Básicamente este día estamos terminando lo que sería la sesión 1, ¿verdad?, la sección 1, y estamos iniciando la sección 2, ¿verdad? Entonces en la próxima reunión yo le voy a hacer saber el nivel de avance que hemos tenido, ¿verdad? Vamos a conectar y esperamos que durante el fin de semana se pueda resolver para que ustedes puedan acceder a los videos y a los demás recursos que ahí tenemos, ¿verdad? Entonces, then I'm going to share with you my screen. Voy a compartir con ustedes mi pantalla, ¿verdad? So, let me share this. Okay, let's share. Okay, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Okay. Yes. Excellent. Okay, for today, yes. What we are going to do is to work with the numbers in English. Esta clase la vamos a concluir trabajando los números en inglés, ¿verdad? So, we are going to count, vamos a contar, ¿verdad? But basically, what I want you to do is to use them to save phone numbers. Básicamente, lo que vamos a hacer es utilizarlos para decir los números telefónicos, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar, ¿verdad? Diciendo zero, z, es una z vibrante, ¿verdad? Z, zero. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vea que cuando llegamos a 20 tenemos que hacer las combinaciones, ¿verdad? Con los números que tenemos acá. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and so on. And then we go to 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and finally to 100, ¿verdad? 100. And then, when we go to 100, we start counting 101, 102, 103, 104, 105, 107, and so on, right? So we continue counting until we get to 111 and so on, and you continue. Entonces, básicamente lo que hacemos es tomar como después del 100, ¿verdad? Contamos otra vez, 101 and 2 and 3 and 4, hasta que llegamos otra vez a 200, ¿verdad? Y ahí vamos, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 and 1,000, 1,000, ¿verdad? So basically, I want you to pay attention from 0 to 9. Esta noche básicamente quiero que pongamos atención del 1 al 0 al 9, ¿verdad? From 0 to 9. Because we are going to work by saying phone numbers. Vamos a trabajar diciendo los números telefónicos. Después vamos a dedicar un tiempo más específico para hacer las combinaciones y contar los números más grandes, porque les traigo material para eso.
So what I want you to do is to take a picture. Quiero que por favor tomen una imagen, ¿verdad ustedes? De esta conversación. What's your mobile number? Podemos decir mobile number o podemos decir phone number. And you can say it's 07-49-12-83-84. Okay? And the other person can say, sorry, could you please say that again? Say that again, decirlo de nuevo. Yes, it's 07-49-12-83-84. And my work number is, y ahí podemos decir el número de trabajo, ¿verdad? ¿Cuál es el número de la oficina? It's 01-532-229150. Sorry, could you repeat that? Yes, it's 01-532-229150. Thanks. Okay, so what I want you to do, lo que quiero que hagamos ahora es que tratemos de decir en parejas, en los breakout rooms, cuál es nuestro número telefónico, ¿verdad? Unos a otros. Y obviamente si ustedes no quieren decir su número real, ¿verdad? Por razones muy personales, pueden inventar. You can imagine any other number and you can share. The idea is that you can practice numbers from 0 to 9. Remember, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. But from 0 to 9 is the most important, okay? So, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta acá? No. Okay, so let me open. No. Vamos a abrir el grupo entonces. Let's create a room. Vamos a crear el salón pequeño para que ustedes puedan unirse. Please join. Okay, sorry, could you please say that again? Yes.
Le ayudo, Marisol, si gusta. Sí, por favor. Okay, what is your mobile number? Okay, it's 0749128384. Okay, sorry, I could. Hello, hello, Claudita. Hello, Henry. Can you hear me? Claudita y Henry, ¿me pueden escuchar? I don't know if you're experiencing problems to join the breakout rooms. Me parece que están experimentando alguna dificultad para unirse a los salones. Entonces, indicarles, ¿verdad? Que se pueden quedar aquí en el salón principal y que intenten hacer la práctica entre ustedes, ¿verdad? Si se logran comunicar usando el chat o si no individualmente, ¿verdad? La idea es que puedan practicar, ¿ok? So I will just go in and, back and forth because I need to check out the groups. Voy a estar yendo, viniendo, ¿verdad? Porque necesito chequear los grupos. Thanks. Okay. Vaya, ahora a la primera chica que yo le pregunté, ahora le toca preguntar a ella. Si quiere, le pregunta a la que me acaba de preguntar a mí. Ya ni vi el nombre. Mari. Ah, vaya. Tiempo. Hello, hello. ¿Está bien? Okay. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Did you practice? ¿Practicaron? Yes. Okay. Sí. Did you finish? ¿Finalizaron ya? Yes. Okay, excellent. I will call you in a minute, okay? Le llamo en un minutito. Excellent. Thank you. Error, yo estoy intentando entrar y no puedo. Ahí está. Hello, my dears. Is everything okay? ¿Todo bien por acá? Sí, solamente una consulta. Adelante. Bueno, ya le pregunté a los compañeros ahí, ellos dicen de que aún no han visto esa parte de la plataforma, pero yo ayer entré a la plataforma y con esta lección de los números. Sí. Y la pronunciación del zero lo hacen diferente en la plataforma cuando dan un número telefónico. Ah, es O. Ahorita vamos a llegar ahí. Ahorita ahorita solo hemos visto números, pero ahorita ya vamos a ver otra parte en donde utilizamos el zero como O, ¿verdad? Pero thank you for saying that. Gracias. Es justamente una parte de lo que vamos a ver en clase. Aprovecho, chicos, de comentarles, ¿verdad? Y ya ustedes vieron la comunicación oficial de que estamos experimentando algunas dificultades con la plataforma. Entonces esperamos, ¿verdad? Les decía al inicio de la clase que en el transcurso del fin de semana se logre resolver, ¿verdad? Así es de que vamos a avanzar, ¿verdad? Como podamos, en tanto con el contenido, ¿verdad? Con la práctica, con el speaking acá. En tanto, esperamos que el fin de semana se resuelva para que ustedes puedan completar sus ejercicios. De todas maneras, ¿verdad? Cuando esté resuelto, pues estoy a su disposición si tienen alguna dificultad, siempre. ¿Verdad? Okay. Sí, porque estoy intentando entrar y no permite. ¿Verdad? Fíjese que no. De hecho, por eso yo entré 3 minutos después a la clase, porque estuve haciendo varias pruebas, estuve haciendo varios intentos, ¿verdad? Y no me conectaba al Zoom porque quería ver si era un tema de ancho de banda, pero en realidad no, ¿verdad? No. Yo acabo de entrar. ¿Usted entró a la plataforma ahorita? ¿Ibis? ¿Hola, Ibis? Sí. No. Pero ya me sacó otra vez. Eso fue lo que pasó, fíjense. Porque sí logré entrar en un momento. Exacto, yo logré entrar a las 9 y estaba bien contenta y dije, sí, voy a poder conectar la clase con ellos, pero luego a las 9:02 me sacó,
Luego volví a ingresar y me volvió a sacar. Entonces ya a las 9:03 dije, no, me voy a conectar, ¿verdad? Y vamos a trabajar con lo mío, ¿verdad? Con mi presentación, que al fin y al cabo está estrictamente conectada con el contenido de la plataforma. Y definitivamente así es como está ahorita. Entonces, qué bueno que lo estamos conversando para que no se me vayan a desesperar, ¿verdad? De todas maneras, pues Inglés Corporativo va a tomar las medidas, ¿verdad? Para que inmediatamente la plataforma esté estable, ustedes puedan avanzar. Y les reitero que estoy a su disposición, ¿verdad? Para apoyarles con los ejercicios. Ok, I'll call you back to the plenary. Les voy a llamar a la plenaria en este momento. Okay. Excellent. See you. Hello, hello, welcome back. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. People is coming back from the speaking practice, right? So we are. Yes. Yes. Okay, excellent. So we are going to request some volunteers in order that can perform this short conversation. Vamos a pedirle a un par de voluntarios, ¿verdad? Voluntarias que puedan presentar la pequeña conversación by using the numbers, utilizando los números. Pero antes de, bueno, sí, lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así y luego me voy a enfocar en explicarles las diferentes formas de expresar los números y también en explicarles que para utilizar el zero, el número cero, en números telefónicos podemos decir zero y es correcto, pero normalmente se utiliza de la manera más práctica que es O, se escribe O-H, ¿verdad? O, se dice O. Pero ahorita enfoquémonos en hacer la práctica, en to practice the conversation, and later on I will focus on the explanation. Ok, ¿quién quiere comenzar? Who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Vamos a ver. Yo. Adelante, Neri. Please, go ahead. Creo que con Oscar. Ok, Neri and Oscar, please, go ahead. Ok. ¿Comienza usted o comienzo yo? Comienza usted, si gusta. Okay. What is your mobile number? It's 7123-6589. Sorry, could you please say that again? Yes, it's 7123-6589. And my world number is 226589. Sorry, could you repeat that? Yes. Yeah. It's 226589. Thanks. Excellent, very good. I like it because you change. Me encanta porque cambiaron, ¿verdad? You use your real numbers or other different from the exercise. Utilizaron unos números diferentes a los del ejercicio. That's great. Okay, my dears. Yeah. Because of the adelante, Mary. Sorry. Okay. Because of the time, we won't continue with this part por el tiempo, ¿verdad? Porque necesitamos iniciar el otro contenido también. No vamos a detenernos mucho en las presentaciones, pero estuve en casi todos los grupos. Solo a un grupo no logré llegar. And I like that you were practicing very active. Y me encantó verlos que estaban practicando de manera muy activa, ¿verdad? Okay, so let me explain this. Vamos a explicar esto. Vean que zero it's equals to O. When we use it, after a decimal point, después de un punto decimal, podemos decir el zero como O. For example, like this, 9.02, right? Or we can say O in a bus or room numbers. For example, room 101, okay? O puede decir también 101, ¿verdad? Es correcto. Pero aquí vamos a usar 101.
Bus 602. Vea en una ruta de bus. Bus 602. O también in phone numbers, en números telefónicos. Vea cómo se lee esto. 9130472. Or in years. For example, in years, you can say 1906. 1906. ¿Verdad? Vea que los años decimos, lo decimos en, y partimos, ¿verdad? La cifra de 4 en 2 y 2. 19, los dos primeros, y luego 06, ¿verdad? Los dos últimos. We say zero or no before a decimal point. Después, antes de un punto decimal decimos no point 06. Vea, mire cómo se lee este. No significa que es cero punto, ¿verdad? No point 06. We use zero, utilizamos zero normalmente in temperature. Minus 10 degrees, o podemos decir 10 degrees below zero. Siempre que veamos un menos 10, ¿verdad? Y estamos hablando de temperaturas, en ese caso centigrades, podemos decir minus 10 centigrades, o podemos decir 10 degrees below zero. Ok, in the US, English for the number, we can say zero, ¿verdad? En Estados Unidos podemos decir all o podemos decir zero, y está bien. Nil, we use zero equals to nil in football. For example, Chelsea 2, Manchester United, nil. ¿Verdad? Es como cuando estamos dando un marcador, ¿verdad? ¿Y cómo quedaron? Oh, Chelsea 2, Manchester United, nil. Significa cero, ¿verdad? Zero equals love in tennis, right? En el deporte de tenis también cero se dice, o zero se dice love. 20, love. Quedaron como 20-0, ¿verdad? 20, love. Okay, so how we say, how to say decimals? In here, read numbers as normal. For example, 4 is read as 4, right? And, ¿verdad? Cuando hay un puntito, ese puntito se lee and. Aquí, ¿verdad? Read numbers as normal, but the place value you say is the place value that holds the last digit. For example, 4, you say 4 and 56, ¿verdad? Hundreds, ¿verdad? Aquí estamos hablando de ciento, ¿verdad? Porque depende del número de dígitos que estamos utilizando. Y esto lo voy a explicar en español para que quede claro. Si ustedes recuerdan, nos enseñaron unidad, decena, centena, de millar, ¿verdad? Entonces es más o menos lo mismo, ¿verdad? En este caso, estamos este es en el ones place, entonces se lee el número tal cual, 5, ¿verdad? Luego el puntito se lee end, y luego el 3 está en los tenth place. Aquí se dice tenth, la decena, ¿verdad? En lugar de las decenas. Hundreds, en lugar de la centena, ¿verdad? Hundreds place. Y en lugar de los miles, ¿verdad? Thousands place, tenemos el number 2. Entonces, toda la cifra se lee 5 and 300, 12,000. Aquí, 12,000, ¿verdad? Así es como se lee. Entonces, al final terminamos diciendo, ¿verdad? El valor de la última cifra que estamos contando acá, pero vamos mencionando, ¿verdad? El 5, ¿verdad? Que corresponde a los miles, 300, que corresponde a los cientos, ¿verdad? Y luego los miles. So how do you read these numbers? ¿Cómo se leen estos números? 1 2/3. 1 2/3 se lee en inglés 1 2/3. 3/4. 3/4, ¿verdad? 3/4. 3 squared. Eso es 3 al cuadrado. 2 cubed. 2 al cubo. 2 to the power of 4. A la potencia de. 2 to the power of 4. 2 a la potencia de 4. Again, the years. De nuevo los años, ¿verdad? 1975. Es como partir la cifra en dos. Aunque es correcto si yo digo
1975. Sí, se puede, ¿verdad? Pero en años normalmente lo partimos y decimos 1975. Y aquí decimos 2001, ¿verdad? De los 2000 hasta el 2010 decimos 2001, 2002, 2003, 2000 and so on until 2010. Vean, this is a phone number. Este es como un número de teléfono. Y podemos deletrear one by one. 263, recuerde que 3, y aquí me voy a detener, 3 es una Z de zapato español, ¿verdad? Z. Porque si usted me dice 3, me está diciendo árbol, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado cuando contemos, es 1, 2, 3, Z, 3, de zorro en español, ¿verdad? Z, 3. No free con F, porque si me dice free con F, me está diciendo libre. Es Z. Hay que entrenar, ¿verdad? Hay que entrenar esa Z porque no es un sonido, digamos, que lo usemos mucho en español, ¿verdad? Los españoles de España sí lo usan mucho, nosotros los latinos no. Pero sí hay que hacerlo porque cuando decimos tree, para decir tres en inglés, estamos diciendo árbol en realidad. And then, 263, 3, 8, 4, 7. 26 degrees. 26 degrees. Vea esa cifra cómo se lee. Vamos otra vez al cuadrito aquel, ¿verdad? Pero aquí ya vamos con cifras más grandes. 1,325,000, ¿verdad? 300, ¿verdad? Ya estamos en los cientos. And 25, aquí. 1,000, pero aclaramos, ¿verdad? Que son en 25,000 de miles, ¿verdad? 300, 300, ¿verdad? 300 en 25,000 y 25,000. 476. Y ahí ya no lleva, ¿verdad? Porque ya el 6 es la unidad, ¿verdad? Es la última valor con el que cerramos. Entonces, eso se lee 1,325,476, ¿verdad? Terminamos con 476 y ahí cerramos con la unidad. You don't worry if you think that it's too difficult to read these numbers because little by little, with the practice, you will improve. No, teacher, adelante. Perdón, si en la última cifra al final hubiese un punto y dos cifras más, se leyera como el cuadro. Lo que pasa es que ahí ya no sería el millón, sino el billón, ¿verdad? Son cifras bien altas. Pero la no, si fueran decimales, porque decimales, hay un punto. Ok, entonces tendríamos que decir and, ¿verdad? Y tener que decir, pero tendríamos que decir la palabra décimo, ¿verdad? Para que se entienda. Porque aquí ya terminamos, como en el cuadrito, terminamos con la unidad, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, entonces si colocamos un punto, ahí tendríamos que agregar la aclaración de que estamos hablando de decimales, ¿verdad? Okay, thank you, you're welcome. Uh-huh. No se preocupen, ¿verdad? Si sienten que de entrada es como que, uy, ¿cómo voy a leer todos esos números? No se preocupe. Vamos a enfocarnos. De momento la clase era from 0 to 9. Si se fijan, de 0 al 9 para hacer las combinations for the phone numbers, para los números telefónicos. Later, in another class, en otra clase más adelante, vamos a aprender a pronunciar bien lo que son los tings, ¿verdad? Los tings son los que tengo aquí en amarillito. Y tenemos que hacer bien esa pronunciación de 13, 14, 15, 16. Vea que como que estoy sonriendo, ¿verdad? 17, 18, 19. ¿Por qué tenemos que hacer bien ese teen? Porque si no me lo hace bien, se puede confundir el 13, el 13 con el 30, ¿verdad? Y a veces pasa que se me confunden con estos dos números y hay una it's a big difference, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Tenemos que decir 14 y 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70. Let's see, 18, 80, 19, 90.
¿verdad? Pero esto lo vamos a ver, no me detengo mucho ahorita, because later we will have syllable stress. Más adelante vamos a ver lo que es la entonación en la sílaba o la fuerza de voz en la sílaba y ahí vamos a desarrollar más esta clase. Okay, let's continue. In here, just to close this point, ¿verdad? Talking about phone numbers, hablando de números telefónicos y para ya ir cerrando esta parte e iniciar lo que sería la section number two, I would like to give you more vocabulary. Vamos a añadir más vocabulario. Here in the left side, en mi lado izquierdo, tengo different words like answer the phone, busy, call, country call, dial, extension number, hang up, message, mobile. Aquí con esta palabra me quiero detener. En inglés norteamericano y en inglés canadiense, en Canadian and American English, they say mobile, mobile. But if you hear a person from United Kingdom or maybe from Australia, they say mobile, ¿verdad? Si ustedes ven videos, por ejemplo, de inglés británico, ustedes van a escuchar que ellos dicen mobile. Pero en el American English y en el Canadian, they say mobile. Y ambos están bien, están correctos, ¿verdad? Solo es una diferencia mínima en términos de cómo pronuncian el I, ¿verdad? O la pronuncian como I o como E, una I corta, ¿verdad? Operator, payphone, phone number, ring, text, wrong number. And let's see, the number one says, do you remember to call the manager and arrange a meeting? Es como, ¿te recordaste de llamar al gerente y arreglar la reunión? Entonces ahí ya tenemos call, ¿verdad? Llamar, esa es una palabra o un verbo relacionado con phone numbers. Let's see number two, veamos el número dos. When I called him, he was really talking on the phone with another person. The phone was? What do you think is the answer there? Busy. Busy, yes, that's it. When I called him, he was already talking on the phone with another person. The phone was busy. Cuando yo le llamé, vea, call him, le llamé a él, él ya estaba hablando, vea, on the phone. Decimos talking on the phone. Esa es la expresión correcta, talking on the phone. Con otra persona, ¿verdad? The phone was busy. Okay, number three. I'm sorry, but John isn't here right now. Can I take a? Message. Message, very good. Es como cuando nos disculpamos porque alguien no está, ¿verdad? So, I'm sorry, but fulanito isn't here right now. I can take a, can I take a message? Y le ofrece, ¿verdad? ¿Puedo tomar el mensaje? Okay, number four. Another way to say cell phone is? Mobile phone. Mobile phone, excellent. Very good. Okay, number five. Did you hear the phone? Ring. Ring, excellent. Ese es un verbo, no lo crean, ¿verdad? Ring es un verbo que significa sonar y el pasado es rang. Okay, thank you. Number six, the for Australia is 61. Country code. Country code, excellent. The country code, el código de país, ¿verdad? I can hear the phone ringing. I should. If I hear that the phone is ring, ring. Answer the phone. Yes. El teléfono. Puedo escuchar que el teléfono está ringing, sonando, ¿verdad? I should, yo debería contestar el teléfono. Excellent. Thank you. Number eight. When you finish talking on the phone, you should the phone. It's a two-word verb. Es un verbo de dos palabras, ¿verdad? Por ahí está. Hang up. Excellent. Hang up. Eso es colgar, ¿verdad? When you finish talking on the phone, you should hang up the phone. ¿Verdad? Debería colgar, ¿verdad? Okay. Number nine. Thank you. Miss Green, I'm sorry,
But there's no one here by that name. I think you have the wrong number. Wrong number. Excellent. Pienso que Miss Green es como señorita Green. Lo siento, no hay nadie con ese nombre aquí. Pienso que usted tiene el número equivocado. El número equivocado es wrong number. Pero vean estas expresiones. There's no one here by that name. No hay nadie aquí con ese nombre. By that name. Por ese nombre, ¿verdad? By that name. Okay, number 10. If you have any trouble calling an international number, call the and ask for help. Extension number? Maybe. But do you remember do you remember before the cell phones, when you wanted to call to the US or to Canada, what do you have to operador. Do? Operador. Yes, that's right. Excellent. ¿Te recuerdan, verdad, en el pasado cuando no existían los celulares y no éramos tan libres como ahora? ¿Verdad? ¿Qué hacíamos? Teníamos que pedirle a alguien que nos ayudara. Entonces eso es lo que dice. If you have any trouble calling an international number, si tienes algún problema llamando a un número internacional, llama a la operadora y pide la ayuda. Okay. Excellent. Number 11. First, call Mr. Z at this company phone number. At this company phone number. Then dial 495-495 is his extension number. Extension number, ahí sí, ¿verdad? Porque estamos hablando del phone number in the company. So this is the extension number. Okay, number 12. Of course, it's always dangerous to talk on the phone or while you drive a car. Text, ¿verdad? Ajá, dice, por supuesto, siempre es peligroso hablar por teléfono, on the phone, de nuevo. Or text, ¿verdad? Or texting, podríamos haber dicho. O textear, ¿verdad? Mientras usted maneja un vehículo, un carro. Okay, number 13. Hey, look, there's a outside. Let's use it to call a taxi to the airport. Do you remember when there were no cell phones? What do we have to do to call someone? Do you remember those big boxes? Pay number? Yes, pay number. Esas eran las famosas cabinas telefónicas, ¿verdad? En inglés se llaman pay numbers, que son teléfonos de pago, ¿verdad? Like in the past. Oh, ya casi no existen, casi no hay, ¿verdad? Por eso es que dice, hey, look, porque ya son como algo que no existe, ¿verdad? There's a phone number. There's a payphone outside. Let's use it to call a taxi to the airport. Okay, 14. My phone number is 555-8742. How can you, number 15, how can you dial a phone number? It's, y entonces explica, ¿verdad? ¿Cómo se tiene que marcar? Okay, excellent, my dears. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta acá? Regarding the numbers? Okay, excellent. No. Okay, so let me share with you the other presentation that I have for tonight. Okay, with this topic, we are starting the section number 2. Con este tema, chicos, estamos empezando básicamente la sección número 2. ¿Verdad? Esta noche solo lo vamos a dejar introducido, ¿verdad? Y yo espero que la plataforma se va a restablecer y entonces ahí vamos a poder completar los ejercicios de la section number 1, que no hayamos hecho, and start this, listening or watching the videos of section number 2 and to have a better understanding. Excuse me. Okay, so we are going to talk about demonstrative pronouns. And the demonstrative pronouns that we are studying in the platform are for short distances, singular, and short distances, plural, okay? En la plataforma vamos a estar estudiando los que están en blue, ¿verdad? Los azulitos, que son
demonstrative pronouns para short distances, para distancias cortas, ¿verdad? For near objects, para objetos cercanos, ¿verdad? Vean, yo utilizo this, es una I más corta, this. Y utilizo these, y hay una gran diferencia, ¿verdad? Entre el singular, que es this, es una I bien corta, y ni siquiera se ve que yo extienda los labios, ¿verdad? This. These, cuando yo digo these, que es el plural, casi que sonrío, ¿verdad? Abro así, ¿verdad? These. So, it's very important that you can learn to pronounce correctly these two. Es muy importante que usted aprenda a pronunciar correctamente estos dos para evitar que hayan confusiones, ¿verdad? Yes. Porque no es lo mismo decir this, only one, to say this, this, more than one, plural, ¿ok? So, I say, this is a star, these are stars, ¿ok? And I'm going to add, yo voy a agregar, ¿verdad? Como información adicional, pero aclaro que no, estos dos no están siendo evaluados en la plataforma, pero los pongo porque son muy complementarios. That, utilizamos that for far object singular. Utilizamos that para objetos que están más lejos, pero siempre en singular. That is a star. Si usted se fija, la distancia between the hand and the star is further. La distancia entre la mano y la estrella está más lejana, ¿verdad? Que cuando yo digo this, que casi la, I'm touching, casi la estoy tocando, ¿verdad? Y también digo, those are stars. Those significa, it's used to talk about plural objects far. Nos sirve para hablar de objetos plurales, pero que están far, lejos. Okay, so in this chart, I just have tried to summarize. En este cuadro he tratado de resumir lo que acabo de decir. The demonstrative pronouns for singular near, singular cercano, this. Plural this. Near, plural near, plural cercano, these. Singular far, singular pero lejos, that. That. Plural far, plural lejos, those. Okay? I have another explanation here, which is more with drawings in order that this can be clear, very, very clear. And I have an example of yes, no questions using demonstrative pronouns. So the structure is be plus the demonstrative pronoun plus the object. For example, is this a cat? I can say, yes, it is. Okay, so if you see the cat is very close to the arrow. Or I can ask, are these cats? 1, 2, 3. It's plural, right? It's plural, but they are close. Entonces, para la primera yo digo, yes, it is. Y para la singular. Y para la plural digo, yes, they are. Okay, what about the far? Veamos los que están lejos. The blue arrow, la flechita azul. Is that a bird? Yes, it is. ¿Verdad? La respuesta es la misma. Are those birds? Yes, they are. Okay, so here you can see that we use this for singular, close, only one cat. These, plural, close, three cats. Okay. In this case, I use that for singular, far, those for plural, far. Okay, here I have more examples. When we use the demonstrative pronouns for close objects, normally I use the word here, okay? I use the word here, that means aquí, when I use this and these. And I use the word there to talk about far objects when I use the demonstrative pronouns that for singular and those for plural, okay? Palabras clave, ¿verdad? Palabras clave que vamos a encontrar cuando estamos hablando de objetos cercanos es here, aquí, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de objetos lejanos utilizamos there, allá. Dear, there. There, allá, ¿verdad? Y eso tengo que señalar con la mano. There. Okay, so let me just read.
For example, this is a red pen. Okay? If you see, I use the demonstrative pronoun. The structure is demonstrative pronoun plus verb. ¿Verdad? Utilizo el demonstrative pronoun al inicio y luego el verbo, ¿verdad? El verbo to be. These are blue pens. Okay? Again, demonstrative pronoun plus verb plus complement. Okay, ustedes me dirán, teacher, pero ¿por qué yo he escuchado que dicen demonstrative pronouns y demonstrative adjectives? Aclárame, ¿cómo es eso? Okay, I will just show. Les voy a mostrar. Todo tiene que ver con la estructura de la oración. Si usted se fija, cuando yo lo estoy utilizando como pronombre, la estructura es que va el demonstrative pronoun al principio y luego va el verbo. Pero cuando yo lo utilizo como adjetivo demostrativo, normalmente tengo el demonstrative adjective, es la misma, digamos, palabra al inicio, demonstrative adjective, pero tengo, en lugar de un verbo, de inmediato tengo un noun. Y después sigue el verbo en the complement. For example, that pen is red. These pens are blue. Entonces, ese pequeño cambio, ¿verdad? De que después del demonstrative sigue un noun, ya lo convierte en un demonstrative adjective, porque está modificando, ¿verdad? A un noun. Está modificando a un nombre o sustantivo, entonces ya no es un pronombre, sino un adjetivo. Aunque en esencia siempre se refiere a un objeto, en este caso that, que es singular and far. This, plural, close. No sé si me doy a entender con esto, chicos, o tienen, o queda así como confuso. No se preocupen, ¿verdad?, por esta parte, porque esto no es evaluado como tal en la plataforma, sino que esto es algo adicional que yo les he traído, porque a veces se ven como demonstrative pronouns o como demonstrative adjectives. En esencia, se refieren, la función que hacen es la misma, hablar de objetos singulares, cercanos o lejanos, y hablar de objetos plurales, singulares o lejanos, ¿verdad? Pero la categoría de pronombre es cuando la estructura de la oración va, como está en el yellow side, ¿verdad? El demonstrative plus the verb. Y adquiere la categoría de adjective cuando tenemos el demonstrative plus a noun. Ok. So, let me show you more. Vamos a ver más ejemplos. I use them as demonstrative adjective like this. When describes a noun. This chair is broken. Esta silla está quebrada. Vea que el this está modificando al noun silla, ¿verdad? Chair. That car is expensive. Vemos que that está modificando el noun car. These clothes are wet. These está modificando el noun clothes. Those birds are flying south. Those está modificando el noun birds. Y por eso en este caso son demonstrative adjectives. In the next, en el siguiente, son demonstrative pronouns because identify someone or something. Porque identifica algo o a alguien, ¿verdad? This is my chair. Y vea que después, inmediatamente después del demonstrative tenemos un verbo, el verb be. This is my chair. That is Peter's house. These are her clothes. Those are migrating birds. Okay, I have here more example. These shoes are black. Those shoes are gray. This pen is small. That pen is very large. The time on that clock is 5 o'clock. The time on this clock is 11:50. That plane is a toy. This plane isn't a toy. This cat is eating. That cat isn't eating. Those glasses are for reading. These glasses are sunglasses. Okay, here I have an exercise for you. Aquí tengo un ejercicio para ustedes. So let me just take a picture. If you can take it, it's going to be great. Si ustedes le pueden tomar una imagen, va a ser genial. Vamos a mandarle al grupo.
And in the last 5 minutes we have, I would like to ask you to go back to the breakout rooms and try to identify the right answer. Vamos a tratar de identificar, ¿verdad? De nuevo, trabajando en los grupos, ¿cuál es la respuesta correcta? Vamos a hacer nada más el número uno. Teacher, adelante. La imagen anterior la puede pasar. ¿Perdone? La imagen anterior la puede poner. Quiero tomarle print. Sí, la anterior, ¿cuál de todas? Perdón. Esta. No, la anterior a la que íbamos al ejercicio. Esta. Esta. Gracias. Oh, ahí está, ahí está. Igual, ¿verdad? Si les interesa la presentación, me dicen y yo luego se las comparto con mucho gusto. En PDF y en su WhatsApp. Listo, ya la tomé. Gracias. Ok, perfecto. Excelente. Ok, so let's do number one. Hagamos el número uno. Look up. Birds up there in the tree. Entonces, ¿cuál es el clue? ¿Cuál es la clave para resolver esto? Vea, cuando yo digo birds, ¿estoy hablando de singular o plural? Plural, ¿verdad? Y dice up there in the tree. Dice arriba en el árbol. Entonces, ¿qué significa? These or those? Those, ¿verdad? Por distancia es those, porque dice up there in the tree, allá arriba en el árbol. En el árbol. Ajá, entonces no es tan cerca, es tan far. Ok, so, let me open the breakout rooms, vamos a abrir los salones y vamos a tratar de completar las siguientes. Ok, please join to the invitation. Por favor, unámonos a la invitación en los minutos que nos quedan para tratar de completar el ejercicio. Hello, hello. Do you have a problem joining the groups? Hello, Claudita and Daniela. Do you have a problem by joining the groups? ¿Tienen problemas de unirse al grupo, Claudita y Daniela? Hola. Hello, my dear. So you have a question so far? ¿Tenemos preguntas? Sí, no me acuerdo cuál es para singular y plural. Ok. Ahorita sí. Les mando la imagen. Voy a ver si puedo compartir con ustedes ahorita para que le tomen screenshot. Ahí está. Puede agarrar esa. Creo que es la que mejor describe. Déjeme. ¿Ya? ¿Ya? Mire, y podría poner la diapositiva 4, es la que creo que es. Ah, ok, ahí está. No, la anterior. Creo que la anterior. Este, ok. Ya. Excelente. Ok, my dears, eso nos ubica mejor, ¿verdad? Sí. Okay, I'm going to give you like 2 more minutes to try to complete some. No van a poder terminarlo, ¿verdad? Ahora, pero por lo menos con un par que completen y luego nos llevamos de tarea el resto. Está bien, gracias. Okay, see you in a minute. Los veo en unos minutitos. Está en singular. Ajá. ¿Y está lejos? My abuela.
Está a la izquierda, está aquí en mi izquierda. Here is my umbrella. Hi, teacher. Hi. Number 10. Number 10, let's see. Maybe we should ask, veamos, ese es un plural irregular, dice policeman, es un solo hombre, ¿verdad? Mm-hmm. Es un policía. Entonces, mm-hmm. por descarte, ¿cuál me queda? Porque si digo this, estoy hablando de plural. Mm-hmm. That. Ajá. That. Preguntémosle a ese policía para las direcciones. Uh-huh. Ok. Excellent. Excellent. See you in a minute. La veo en un minutito. Thank you. Mi nombre es Ismi, sería Artri. Hello, hello, welcome back. Bienvenido, bienvenidas. I hope that you have been able to complete at least some of the questions of this exercise. Espero que hayan podido completar al menos alguna, ¿verdad? So we did number one. Ya habíamos trabajado en la número uno. So I would like to ask, who completed number two? ¿Quién completó la número dos? Let's see. Let's see. Are these your books over there on the table? Okay. Yeah. These, ¿verdad? El plural. These. Excellent, Neri. Sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de books, ¿verdad? Pero vamos a ver. Dice over there. Entonces, como dice allá. Over there, allá. Entonces, eso nos cambia y tendría que ser those. Those, ¿verdad? Porque en distancia están lejos. Ok. Thank you, my dear. Ok, number three. Who did number three? Vamos a ver. Voluntario. Ok, please, go ahead. My umbrella is right here. This is my umbrella. Excellent. My umbrella es... singular, ¿verdad? Una, ¿verdad? Singular. Y dice right here. Entonces significa que está close, cerca. Entonces es this, letter B, literal B. Thank you. Ok, let's see. Oscar Mengíbar, por ahí lo vi que iba a participar. Do you have number four, Oscarito? Ok, those apples are red, but this... Sí, ¿verdad? These apples over here are green. Excellent. Thank you, Oscar. Sí, es correcto, ¿verdad? Es these porque estamos hablando de plural y el único plural que tenemos es letter C. Y por otro lado dice over here. Aquí, ¿verdad? Están cerca, ¿verdad? Ok, let's see number nine. Who has number nine? ¿Quién completó la número nueve? Ok, le voy a ayudar yo, dice, hello. Ah, perdón, hay alguien. Ok, adelante, please. Ah, this? Yes, Marisol, please. No sé si tenía la respuesta, Marisol. Sí, la letra A. Ok, A, letter A, this, ¿verdad? Hello, Dr. Smith, could you please look at
this cut on my finger. ¿Por qué es this? Porque solo es una cortadura y porque la tiene ahí en su dedo, ¿verdad? Entonces es this, letter A. Ok, thank you, Marisol. Number 10. Let's see. Maybe we should ask that police for direction. That policeman for direction. Thank you. It's letter A, ¿verdad? Because we are talking about only one policeman, and that's the only singular choice we have there. Okay? Number 11. Veamos, les ayudo. Yeah. No puedes, a ver, no puede ser those porque dice a difficult test. Entonces estoy hablando de solo uno, entonces descarto those. That's pero si dice, si uso this, dice this was a difficult test we had last week. Entonces cuando ya me dice last week, me aleja en temporalidad y ya no puede ser this porque sería this si yo tuviera el examen en mis manos, ¿verdad? Entonces es that. ¿Verdad? That was a difficult test we had last week. Ese fue un examen difícil que tuvimos la semana pasada, ¿verdad? Ese o aquel, ¿verdad? Ok. Number 12. How many cookies would you like? Only cinco. Veamos, pero ¿cómo está cookies? Está en plural, ¿verdad? Ajá. Ajá, entonces no puede ser letter A, this. Entonces tiene que ser letter C. Letter C, ¿verdad? Porque si las estoy ofreciendo es porque las tengo en mi mano. They are close, están cerca. Entonces, how many of these cookies would you like? Two? Okay, here you are. Y las entrega, ¿verdad? Ese here you are es aquí tienes. Aquí tienes. Uh-huh. Okay, my dear. So let me see if I have more. Okay, homework. Vamos a dejar estas de tarea. I would like that you can take a picture now. Por el tiempo, ya no podemos, ya les robé. Perdón, pero está emocionante el ejercicio. Voy a pedirles que le tomen una imagen. Could you please take a picture of that? And I will send it to you also. Y yo se la voy a enviar también. Okay, at home, please try to complete the exercise. Tratemos de completar el ejercicio en casita, ¿verdad? Mientras se nos arregla la plataforma, tratemos de completar, ¿verdad? Para que sigamos practicando. Claro. Ok, my dear. Thank you very much for coming. I hope you have a nice weekend. Remember that this week we won't have tomorrow class. ¿Verdad? Gracias por estar con nosotros. Recuerden que esta semana concluimos acá, ¿verdad? Los cursos son de lunes a jueves y ustedes tienen el viernes y el fin de semana libre para avanzar en plataforma. Esperemos que este fin de semana se pueda. La próxima semana todavía no nos han enviado el comunicado oficial, pero tengo entendido que el lunes no vamos a trabajar, ¿verdad? Porque es asueto, el lunes es 2 de noviembre. Pero trabajaríamos de martes a viernes, es decir, la otra semana. Ciertamente no venimos lunes, pero sí reponemos lunes el día viernes. Entonces la semana nos va a cambiar un poquito. So I wish you the best. I wish you can be safe. And if you have any questions, please contact me. Okay? Gracias. Okay. See you on Tuesday. Lo veo el martes. Good night. Bye bye. Take care. Bye.